día jueves de esta semana haremos la firma del estatuto de conformación del comité. Dentro de las instituciones que están conformando este comité está el Gaustro, Etapa, los GATS parroquiales de Chaucha, de Baños, también están los ministerios, está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y nosotros estamos como una institución académica también presentes en la conformación de este comité, Jorge, como Universidad de la SUAY. Que se está creando, ingeniero, es para defender precisamente este proyecto Soldados Yanunkay, o ustedes se mantienen a una distancia observando las cosas. El comité no tiene que ver directamente con apoyar o no apoyar un proyecto específico, sino, como lo había dicho, tiene que ver con algo un poco más integral, más amplio, que nosotros como universidad, por ejemplo, podamos aportar para que efectivamente podamos gestionar de una manera adecuada los recursos naturales. Es así que el comité no tiene que ver únicamente con el proyecto hidroeléctrico Soldados Yanunkay, sino más bien con la integralidad de los recursos naturales y, en este caso, con la preocupación directa que es el agua.